Lo que a mí me gusta más de Juan es eso, ¿no? No, no. Lo que a mí más me gusta de ti. Lo que a mí más me gusta de ti, Juan, es... No, 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 no. A ver. La cita perfecta de Juan sería una tarde en la Maestranza, luego una cena romántica y luego una fiesta flamenca. La cita perfecta de Nuria sería una cena en un buen restaurante y siempre con un buen vino. A Nuria no le gustan los cócteles. El cóctel perfecto de Juan no existe. El molotov. Ostras, la comida menos favorita de Juan. Hombre, lo que no puedo comer. Ah, bueno, la trufa se pone malísimo. La comida que no le gusta nada a Nuria es la sopa. Soy muy Mafalda en eso, no me gusta nada. Con lo rico que está la sopa de cocina de mi madre. Lo que más le gusta a Nuria de mí son las piernas. Y no me extraña, por otra parte. Me encantaría tener sus piernas, es verdad. Está Lo aquí. que más te gusta a ti de mí, mi entusiasmo. ¿Mi entusiasmo? Sí. ¿Se puede contestar mi entusiasmo en Sí, un test de esto? sí. Bueno, a ver, el entusiasmo resume todo lo que te gusta de mí. El entusiasmo, que soy vitalista, que soy guapa, que soy simpática, que soy agradable, que te quiero un montón, que soy maravillosa, ya lo he dicho, ¿no? Pues más maravillosa todavía. ¿Ves lo entusiasta que soy? Lo que más me gusta a mí de Nuria es Nuria. Lo que No. menos le gusta a Nuria de mí es que soy un ansias, la impaciencia. Yo tiene que ser todo ya. Y lo que menos le gusta a Juan de mí, mis prontos. Lo que más le enfada a Nuria es la hipocresía. Lo que más le enfada a Juan, ostras, tampoco hay mucha... Los tontos. La falta Es de verdad. inteligencia me desespera. Lo que más le anima a Nuria suele ser el vino bueno. Lo que más le anima a Juan, bueno, aparte del flamenco, es cuando ha escrito una buena línea, una buena escena, me la lee, a mí me gusta y se pone como una moto. La pareja internacional que más le gustaría a ella tener una cita doble. O a él. No, no, A yo. ti, no, a ti. ¿Tú con quién tendrías una cita doble internacional? Es que si me cambias el paso. A mí me encantaría tener una cita doble con Woody Allen y con su pareja. Me parecería una cena espectacular. Yo tendría una cita doble internacional con Norman Foster y Elena Ochoa. Y con los Beckham también. ¿Con los Beckham? Sí. Te iba a decir, a ti te lo voy a contar. Pues sí, a ti te lo voy a contar. En el podcast, en cita doble. Claro que sí. ¡Joder, qué día, cómo lo hila, ¿Eh? ¡Qué día,